El motivo en un principio del 70 aniversario del grupo de Citroën, que a la vez también ya lo hemos hecho conjunto con el Club Dos Caballistas de Córdoba por el 75 aniversario del nacimiento del Dos Caballos, y entonces pues es un doble acontecimiento, el 75 aniversario tanto del grupo de Tobalo como del Citroën Dos Caballos. Esto desde que el padre de Pepe Marto Gami, más conocido Luciana como Pepe Tobalo, empezase con el primer negocio de carrocería, de coches, que la carrocería realmente era una carpintería, porque los coches entonces, las cajas eran de madera, las cabinas de los camiones eran de madera. Luego siguió Pepe y actualmente están sus tres hijos, tanto María Jesús como Eva, como su hijo Pepe. Es cierto que esto a ellos no les repercute económicamente en nada, pero le apetecía hacer algo diferente y estar con Luciana en actividades que a la gente, yo creo que ha arrastrado bastante gente a pasárselo bien. Vienen de todas las provincias, de todas, desde Almería a Huelva, son todas las provincias, y yo calculo que entre todos los inscritos, que nos aproximábamos a 70, más los que han venido sin inscribir, aproximadamente unos 80, 85 vehículos han llegado hasta aquí. Llenando hoteles, o sea que la hostelería se la hemos llenado, también hemos llenado restaurantes, en fin, que ha dado una vida a Lucena antes de llegar hasta este evento bastante, bastante buena desde el viernes, sí, en efecto. Muchas marcas tienen coches icónicos y en este caso el icono de Citroën es el Dos Caballos, esa es la verdad. Es un coche que se dejó de fabricar en el año 83 para luego darle un empujón hasta los 90, que se hicieron 2.000 unidades en Portugal. Y son coches muy originales, van refrigerados por aire como si fuese una moto de cuatro ruedas, es la verdad. Desarrollan muy poca potencia, desde 19 caballos hasta 32, o sea que el campo es muy, y son motores bicilíndricos. Súper satisfechos y además encantados de poder colaborar desde la Delegación de Turismo con el proyecto que capitanea la asociación, el colectivo que capitanea José María Abra, bueno, y el colectivo de personas que le acompañan. Desde que llegaron y plantearon la idea, llevaba unos años que se había realizado pero no había tenido continuidad en el tiempo, y entregados porque además de un proyecto bonito, ha sido un día magnífico, la gente está encantada de ver tantísimo coche antiguo, Dos Caballos, Dian 6, y bueno, nosotros estamos súper satisfechos, ya te digo, desde que nos dijeron que querían plasmar esto ahora, pues las puertas abiertas, y se lo acabo de decir a José María antes, vamos a ponernos a trabajar desde ya
para hacer el año que viene un fin de semana sobre ruedas, un fin de semana. En Lucena, como sabéis, tenemos las motos, las Vespas, las Riders. Bueno, pues queremos que este evento se quede con carácter permanente y que, bueno, para el mayor lucimiento de Lucena, de los que nos visitan, de quienes nos acompañan y, bueno, al final otro atractivo turístico más que poner sobre la mesa para que Lucena tenga el sitio de ubicación en el mapa que corresponde.